Pero si ustedes no lo sabían, ayer el Consejo de Estado me dio una vez, perdón, la Corte Constitucional me dio una vez más la razón y tumbó. Doctor Caicedo, recuerda cuando me opuse al incidente fiscal en los trámites de tutelas y de sentencias, que ese señor ministro de Hacienda trató de insinuar que yo era mentiroso. Tengo el video donde le recordé a ustedes que yo no era mentiroso, que esa ley sí afectaba a la tutela. Ustedes, los que votaron esa ley, parece que no entendieron lo que yo les expliqué. Yo voy a hacer una sesión especial para que vieran ustedes cómo esa propuesta de Minhacienda se metía con la tutela. Le cuento, doctor Caicedo, yo no estaba en las económicas, porque curiosamente la tramitaron por las económicas para que no pasara por acá. Ese incidente fiscal lo tramitó el ministro de Hacienda, con la connivencia del ángel de la guarda, Ángel Custodio Cabrera, en las económicas. Y por allá modificaron el incidente fiscal y pateaban la tutela. Para suerte de la verdad y para demostrarle al ministro que no soy mentiroso, la Corte Constitucional nos dio la razón a Rodolfo Arango y a mí y tumbó esa ley en lo que tiene que ver con la afectación a la tutela. Para que no vuelvan a hacer eso, doctor Caicedo, de las leyes que son de competencia de la Comisión Primera, para que no las discutamos los que sabemos derecho, siempre las meten por otras comisiones. Y esta vez la Corte dijo, no, esa es estatutaria, ergo, tiene que venir por la primera. Lástima que no estén otros de los que me dieron garrote a mí esa vez en la plenaria, pero se lo voy a recordar esta tarde. Gracias, presidente.